Hola, guamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. ¿Y sabéis qué os traigo hoy? Bueno, aparte del vídeo 25 del Belén, que ya le ponemos pelo a la Virgen María y que ya va a aparecer otra cosa, os traigo una sorpresa que os va a emocionar. Tanto como a mí. ¿Esperar? Bueno, esto va a venir para el Ganchi Daily, para luego. Pero entre tanto... ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Dios mío, Dios mío! En el Ganchi Daily hablamos, reinas. ¡Esto va a ser la bomba! Venga, que... ¡Ay, que he puesto a grabar ya! ¡Ya graba el asunto! ¿Habéis visto? Ayer os dejé a José y a María, los dos monísimos aquí. Y ahora, venga, aparco a María... ¡Ay! Aparco a José... Y me vengo con esto de María. Esto me ha sobrado. Pelos, le vamos a poner pelos y pelos y más pelos. ¿Os acordáis cómo lo hacíamos? Porque yo ya... Uy, yo ya casi ni me acuerdo. Ya está. A vueltas con el... Ay, perdonad. Con el poner... con el hablar con la boca llena. No se puede hablar con... ¿Pero qué hago? Ahora... ¡Ay! ¡Ay, me pincho! No, todavía no me he cortado las uñas. Tengo unas uñas que parecen... fatales, fatalskis. Mirad, qué uñones. Uy, además, no sé qué he tocado, que se me ha ensuciado de aquí, de todas partes. Bueno, a lo que iba. A ver, María de mis amores. María de la... Yo la veo mona, ¿eh? La veo mona. Ya está, ¿eh? Ya la quiero. ¡Ya es mi María! Y ahora, claro, le tengo que buscar el... como el voltán, el alrededor de la carita. Pues María, a ver, ¿dónde te...? ¡Déjame! ¡Dejarme! ¡María, vente! A ver... Uy, una de solo María, una de... Tengo tanto por aquí... Aquí... Le viene... le viene bastante arriba yo. A ver... Al de al lado. ¿Esta? ¿O le ponemos el peinado al lado? No, parecerá demasiado fashion. Pues aquí le ponemos a María el inicio del cabello. ¿Vale? Para que le caiga por aquí... Que le vaya... ¡Oh, le va muy atrás, eh! ¿Os fijáis? Le va muy atrás... A ver si nos enseñan cómo ponérselo a María. María, ¿cómo te ponen el pelo, reina? Si es que... ¿Este es el aire de María o es el aire de Jesús? Ay, de José. Este es el de María. Ah, pues es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? ¿Veis a Marieta? A nuestra Marieta. ¡Ah, le pone una cofia! A María sí que le pone una cofia. Fijaros, María lleva cofia. Le hacemos cofia para que no se le vea como a José, ¿eh? Sí, no, mejor. Casquito. Bueno, si a José no le hemos puesto casquito, a María no le deberíamos poner casquito, pero... Ay, sí, ya lo he dicho bien. Pero como María lleva peinado, ¿veis que lleva otro peinado? ¿Qué le hacemos un casquito corriendo y deprisa? Venga, va, que le hacemos un casquito. Entonces le quedará más grande la cabeza todavía. No entiendo esto de aquí arriba, ¿eh? Sí, dejarme que me lo piense. Le ponen pelos, se le ve. Claro, no pasa nada que se le vea la claraboya, porque luego va a llevar esto. Reinas, le ponemos casquito, ¿eh? Va, no nos lo pensemos más. Chis, 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 chis. Vamos a usar menos pelo. Sí. ¿Dónde estás? Esto lo aparco. María, que te aparto. Así, venga. Al tantet que viene el casco del pelo. Ya no tiene fuerza este boli. Venga. Casco del pelo. Así.
1, 6, anillo mágico de 6, 2, 12, 3, 18 y 4, 24. Y nos habíamos quedado en 28. Pues 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, aquí serían por 1, por 2, serían por 3, pero no lo quiero poner por 3. Lo quiero poner por 4, a ver si os gusta. 1, 2, 3, 4. Aumento. No me cabe porque uso 5. 24 es múltiplo de 6. Sí, es múltiplo de 6. 6 por 4, 24. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Otro. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Otro. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. ¡Oh! Al pollo. Después del 24, vamos a decir 25, 26, 27, 28. Y nos va a casar en 28. La 5 va a ser 5 puntos y un aumento. ¿Vale? Y ya está. ¿Habéis visto? Ya lo tenemos hecho. Ya no, ya. Lo que pasa es que no lo tengo hecho. ¡Ay, reinas! Sí, lo hacemos en un pisipasi. Bueno, en un pisipasi de los nuestros. En un pisipasi de los nuestros. A José no le pusimos casquito, ¿ves? Y ahora va a tener un poquillo más de diferencia entre José y María. ¿Ves? María va a llevar casquito. Va a ser más grande. Ah, va a ser más grande María, ¿eh? María, pero va a ser más importante, que ya lo es. No sé cuántos puntos llevo, creo que llevo 5, dejadme contar. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pues llevaba 6. Ah, pues llevaba 6. Ay, ¿sabéis lo que estoy haciendo en este momento? Aparte del casquito de la cabeza de María, estoy grabando en tarde. Por la tarde, no en tarde, por la tarde. ¿Sabéis qué va a pasar, verdad? Que mañana por la mañana, porque no voy a tener tiempo de editar, cuando termine, ¿sabéis lo que va a pasar? Que lo voy a borrar otra vez, como esta mañana, sí, bueno, como esta mañana para mí, pero el vídeo de ayer es que todavía me estoy comiendo la cabeza y luego, claro, corre, corre, que te pillo y no llego a tiempo. Creo que lo subí a las 4:30 o a las 5 menos cuarto, es que no llegaba, reinas, es que, qué disparate, qué disparate, pero bueno, es lo que hay. Y además, claro, me he tenido que marchar antes porque ha venido mi hijo, todo asustado, mamá, que me estaba arreglando la cara. Esto lo tengo que hacer, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, pues no. Que me estaba arreglando la cartera, mami, que me estaba arreglando la cartera y no encuentro el libro de castellano. Digo, hijo mío, pero ¿cómo puedes ser tan despistado? ¿Cómo puedo tener un hijo? Bueno, es una pasada. ¿Cómo se puede ser tan así, eh? Es que es una pasada, es de verdad. Que mamá, que no sé qué he hecho, que lo he perdido. Pero ¿cómo se puede perder un libro? Estoy segura que ayer lo quité de la cartera. ¿Estás muy seguro? Hay uno, aumento, uno. Y me dice, sí, muy seguro. Digo, vale, tenías deberes de castellano. Y me dice, no. Digo, vale, ¿y por qué lo quitaste de la cartera? Ahora ya no lo sé si lo quité. Ahora para aquí. Ahora para allá. Reinas, no lo hemos sacado en claro. No, no. Y digo, bueno, pues cariño, en casa no está. Porque, hijo, el libro no tiene paticas. Y si de la habitación no ha salido, hemos mirado igualmente en el comedor. Pero yo que ya me explicarás qué haría un libro de texto en el comedor. Pues igual, hemos mirado en todas partes. Digo, pues nada, al cole. Y mamá, ¿qué pasará cuando? Digo, a ver, hijo mío,
A ver, hijo mío, concéntrate. ¿Qué es tu problema? ¿Que yo no voy a estar? Arréglate tú, campeón. Ay, ¿y qué pasará? Le digo yo, ¿qué pasará si no está? Ya tenemos los 18, ¿eh? Ahora vamos a por los 24 puntos, que son 2 puntos y un aumento. Un punto, 2 puntos y un aumento. Le digo, ¿qué va a pasar? A ver, pongámonos en el caso, porque es que con mi hijo tengo que ir con estas cosas pasito a pasito. Digo, venga, pongámonos en el caso que sí está donde ahora crees que está. Porque me dice, ay, igual me lo he dejado como con la agenda debajo del pupitre. Digo, venga, pues estupendo. Pongámonos en el caso que sí está debajo del pupitre. ¿Qué vas a hacer? Oh, lo voy a coger. Muy bien, estupendo. Pongámonos el caso que no está debajo del pupitre. ¿Qué vas a hacer? Y me dice, me voy a poner a llorar. Digo, no es solución. Llorando no aparecerá por arte de magia el libro. No aparecerá. No. Ah, no. El ano sobraba. Es porque no lo ha dicho, pobre hijo. Tampoco es tan tonto. Y digo, vale, pues entonces, ¿qué hago? Dice, digo, ver, ¿qué soluciones encuentran? Pues no lo sé, mami. Digo, pues yo no voy a estar, porque siempre que pierde las cosas dice, pues preguntarle a la mami, pero no voy a estar, coñe. Espabil, hijo, que ya tienes 12 años. Espabil, espabil mucho. Bueno, pues a lo que iba, digo, oye, pues que no tienes un adulto en la clase. Pues pregúntale al adulto. Oye, ay, ¿qué le digo? Hijo mío, pues que ya vi, tenías un libro aquí, te lo dejaste aquí y ahora no está, que si han encontrado un libro y que dónde se tiene que ir si se pierde un libro. Ah, vale, mamá, sí, voy a hacerlo. Uy, qué hijo tengo, de verdad. Qué hijo tengo, poco espabilado, poco espabilado. Bueno, ya tenemos los 24, ¿vale? Y ahora vamos a hacer este que vamos a pasar de 24 a 28, que va a ser un punto. Hay 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y un aumento. Pues así tengo el hijo, reinas mías, yo no lo entiendo, tan listo que es para unas cosas y tan catetorro que es para otras, pobrecito mío, que les es que. Es un problema para él el perder. No, es que no lo sé, no lo sé. Bueno, a lo que iba, llego lo vengo a buscar y le digo, bueno, ¿qué libro? Dice, mamá, ni una cosa ni la otra. Dice, ah, ¿no? Dice, antes de empezar la clase, la profesora ha preguntado, ¿de quién es este libro? Digo, madre del amor hermoso. Y no, no, es que. ¡Oh, qué lento que es, qué lento! Ah, es un despiste. Pues esto, que ya está, lo había encontrado alguien y se lo había dado a la profe. Digo, pero cariño, que no te fijas que estás en el instituto, que allí te lo pueden choricear todo. Tenemos, es que claro, tenemos los libros, ¿cómo se dice esto? Tenemos los libros estos que no sé cómo se llaman. Los libros estos que los usas tú un año y al año siguiente los usa otra persona. Son que compartimos los libros. Ah, no sé cómo se llama esto. Uy, ah, se me ha quedado la memoria tonta. Uy, como al niño. Me he trabado. Bueno, pues libros cooperativos. No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues que tenemos estos libros cooperativos. Ya tenemos el casquete polar ártico, ¿vale? Ahora le vamos a dar, pues yo qué sé, como 3 vueltas o 4. Vamos a probar con 3 vueltas de punto por punto, ¿vale? A ver qué pasa. Pues esto tenemos los libros en cooperativa. Y claro, el niño me dijo, no le ponemos el nombre porque no los puedo escribir. Yo le dije, pon el nombre en lápiz. Claro, no pasa nada de poner el nombre en lápiz. No pasa nada. Pues no, que no, que no, que no se pueden escribir. Y hoy le he dicho, ¿qué cariño? ¿Vas a poner el nombre en lápiz? Bueno, vale, sí. O si no los puedo poner, lo puedo poner en boli borrable. Digo, no. Tiene un cariño el boli. Oye, 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 reinas, el boli borrable. De esto tengo que hablaros. De esto tengo que hablaros. Que esto lo tengo que aparcar. Boli borrable. ¡Ay, María!
El boli borrable es una maravilla. Una maravilla. ¿Vosotros sabéis que existía un boli de verdad que es borrable? Borrable de verdad. Alucinante. Yo oso mugarrula, que también. Pero yo nunca había visto un boli que borrara y que borrara bien. Cuando yo iba a clase, existía un boli que tenía una tinta especial y no sé qué. Eran de la casa Stanler los bolis que os hablaba, y era de un gris caca, muy asquerosete, de un gris marronoso, y tenían arriba, en la puntita, tenían una goma de borrar, pero que era una lija. Y tú escribías, ras, 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 y al borrar, lo que hacía la lija era comerse el papel, y entonces te decían que tenías un boli borrable. ¡Un jamón! El boli borrable de mi hijo es borrable la tinta de verdad. ¡Alucinas! Arriba tiene un pedazo de silicona, como si fuese un silicona caliente, un pegote. ¡Una pasada! ¡Una pasada! Vale una pasta, ¿eh? Esto sí, esto sí. Creo que los descubrió en quinto. Y cada tinta, por suerte, el boli se compra y luego las tintas recargables se van comprando. Pues cada tinta recargable quizás nos cuesta 2 euros, seguramente 2 euros. 2 euros son, 2 euros son $1, 2 dólares 20, una cosita así, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Cada trimestre cambiamos tinta, ¿eh? O sea, y tampoco es que escriba tanto, o sea que las tintas duran una miseria, pero como escribe, borra, escribe, borra, escribe, borra, escribe, borra, le encanta, le encanta. Pues le tiene mucho cariño a los bolis borrables. Yo no sabía que existían de verdad, ¿eh? A ver si los... ¡Ay! Tiene arriba la mochila. Tiene arriba la mochila. Una barbaridad. Ya os los traeré. Ya os los traeré. Estoy... Hasta yo me enamoré. Y hay de todos los colores. Es de la casa... ¿Pilot? Pijos. Son pijos. Son muy pijos. Compramos... También compramos por Amazon. Porque... las tintas por Amazon son un poquillo más baratas. Sí, hoy compramos mucho por Amazon, pero de verdad que borran, ¿eh? Borran, borran. Sí, está loco de contento con estos bolis borrables. Yo es que alucino. Yo, esto ya os digo, yo no sé si os acordáis vosotros de los bolis que yo digo, que arriba tenían la lija, papel de lija. Sí, 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 lo borrabas así y se quedaba el papel, que lo tocabas y estaba áspero. Y a poco que apretaras mucho, la raya se veía, el papel lijado, fatal, yo fatal, fatal. Pues esos eran de Stanler, si no recuerdo mal. Y pues ahora mi hijo pues tiene los del Pilot. Son Pilots borrables. ¡Hoy, reina! Y hay recargas en los chinos. Sí. Uy, ahora, perdonad, reinas, que me han llamado y se corta la conexión. Ya lo sabéis, ya lo sabéis. Yo que os contaba, es que ahora me han llamado de la asociación. Que, bueno, esto no os lo había contado porque digo, ¿para qué atabalaros? ¿Para qué liaros más? Total. Esta mañana ha sido un disparate, el ordenador no funcionaba, el servidor lo hemos tenido que reiniciar 3 veces, fatal, fatal y fatal. Total, que me ha llamado el contable diciendo que hemos cuadrado el banco, pues todo el banco que teníamos cuadrado, que nos hemos pasado 4 horas cuadrando el banco, pues se ha ido a Cuenca, hija, se ha ido a Cuenca, no se ha guardado la información, ha sido un desastre, un despiporre, un fatal. Y bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, ya me he puesto nerviosa, ya, ¿os fijáis que me peta el...? Ah, mira, ya no. Bueno, pues nada, yo, dejarme que... Claro, porque ahora me ha dicho, yo te llamo porque además de lo que hemos hecho, yo también he hecho cosas en mi parte, porque no sabemos, para centrar el banco, cuadrar el banco, pues nos hemos puesto a toquetear cosas. Me dice, yo toco lo mío, pero tú acuérdate mañana, porque el contable solo viene una vez a la semana, acuérdate mañana de tocar lo tuyo. ¿Me escucháis?
A ver. Clic. 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 Ya está. Es otra vez mi clic. ¡Uy! Clic. Clic y clic. ¡Ay! Estoy en. Perdonar. Pero. ¡Uy! Ahora, claro, me ha desconcentrado. Me ha desconcentrado. A ver, llevo una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. ¡Coñe! Una vuelta, dos vueltas, tres. ¡Ay! Estoy en cuatro vueltas. ¡Quietas! ¡Quietas! Claro. Hablando de. Cuatro. Cuatro. De momento, cuatro. Sí, hijas, hablando de bolis borrables, historias, pues mira, se ha borrado la contabilidad. Uy, bueno, ¿qué le vamos a hacer, reinas? Esta mañana se ha borrado mi vídeo y esta tarde pues se ha borrado mi contabilidad. Parece ser que el día de hoy para mí no ha existido. Ah, pero sí que ha existido. Sí que ha existido. ¿Lo tengo aquí? No, no lo tengo aquí. Porque hoy le envío a Silvia, que es la ganadora del sorteo, hoy le envío el paquetito. Sí, sí, sí. Hoy también le he hecho una carta a Pau diciendo... ¡Ya estás! ¡Shh! Tris, 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 hasta aquí. Primero compruebo. A ver si le hago más o ya está bien. ¡Uy, qué justico! Uy, no, le hago más, le hago más. Sí, le hago más. Sí, reina mía, te hago más. Venga, más vueltas. Sí, también le he enviado una carta a Pau diciéndole, Paula, bueno, supongo que se llama Paula, no lo sé. Pau, Pau, Pau. Qué lástima que no me contestes, que igual no te encuentras bien. Mi marido dice, a ver si está de vacaciones y por eso no contesta. Y bueno, pues si esto, que contéstame antes del domingo, porque yo el domingo voy a hacer el sorteillo de nuevo. Si a ti no te interesa, dímelo antes, adelanto el sorteo, porque claro, igual tampoco le interesa. Ah, reinas, porque yo sé que vosotras que me escucháis y sabéis quién soy y sabéis la manera que doy las clases y todo esto, sabéis que os puede gustar lo que yo hago. ¿Yo dónde he puesto la mano? ¿No lo veis todo amarillo? ¿No se me ve muy amarillo? Es que lo veo súper amarillo. Bueno, es igual. Pues esto. ¿Qué os decía yo? No acuerdo. Clec, 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 clec. Me pone nerviosa el clec. Pues esto, igual ella simplemente lo que quería no era participar en el sorteo, sino los tres patrones gratis, que son guays. Los tres patrones gratis son guays. Sí, pues ya veis, ya veis. Pues no me ha contestado. Y el domingo, pues a ver. Hoy estoy grabando el vídeo para el viernes, ¿no? Sí, para el viernes. Pues todavía tiene, para mí es jueves tarde, pues todavía tiene. Quieta, quieta, que ya has llegado. Esto es luego de gratis, venga, este de gratis. Todavía tiene días para contestar, pero... Pues sí, le voy a hacer otro todavía. Sí, que le baje más. Sí, sí. El casquete polar ártico. El casquete polado. El casquete polado. Uy, la canción del Doraemon. Ahora me ha venido a la cabeza. Uy, en castellano no lo sé. En castellano no me la sé. Ahora os la voy a cantar en catalán y ya veréis cómo a muchas os sonará y la tendré. Os sonará la melodieta y la cantaréis en castellano. Pero hijas, yo me la sé en catalán. Me la sé y diréis, ¿te la sabes de tu hijo? Pues no, reinas mías, no. Me la sé de un vecino que tenía de cuando yo era soltera. Bueno, soltera, que debía tener 20... Pues mirar, mi madre estaba viva, debía tener 20 años aproximadamente y el niño estaba en... cuarto de primaria aproximadamente. Es un vecino que vive muy cerquita, muy cerquita. Y el niño, pues que no iba bien en los estudios. Y estuve durante un tiempo haciéndole repaso. Y venía él, y como tenía una hermana más pequeña, la hermana más pequeña que...
no le hacía repaso, simplemente corregíamos los deberes y lo hacía muy bien. La pequeñita lo hacía estupendo. Es muy... El otro pues tenía dificultades con las divisiones y estas cosas. Y a mí, como se me han dado bien siempre, pues nada, allí estaba yo con mis niños. Les llamaba mis niños. Sí, ella se llamaba, me hace mucha gracia porque se llama... Ella se llama Lourdes y decía, como era pequeñita, bueno, pequeñita, le costaba, Lourdes es un poco complicado, y decía que se llamaba Lourdes, arreglaba la R, alargaba la R, que era un contento. Qué mona. Bueno, pues el chico es arquitecto. Creo que es arquitecto. O es arquitecta ella, no me acuerdo. Igual ella es arquitecta y él es ingeniero de no sé lo qué. ¿Ves por mis matemáticas? Claro. Sí. ¡Qué justico! Oye, te meto otra, ¿eh, reinas? Uy, sí, todavía le cabe otra. Mirar a María. Mirar a Marieta. María, reina mía, si estás guapísima. Te pongo otro, ¿eh? Porque todavía no le llega ni aquí. Igual dos más le vamos a poner a María. Del casquete polar ártico. Sí. Sí, le van muy justico porque es 28 contra 28. Pero bueno, no sé cuántos llevo después, al final los vamos a contar. ¿Y esto por qué os lo decía? Ah, sí, pues Lourdes me decía, te he hecho un dibujo, siempre me hacían cosas, más monos, te he hecho un dibujo, te he hecho no sé qué, te he hecho... Y me cantaban canciones porque... Cuando hacíamos alguna cosa bien, pues les decía, vale, pues esto lo hemos hecho bien. Ahora, como premio, no sé, no se me ocurría lo que es, no se me ocurre ahora, pero algunas veces, pues como premio, les hacía cantarme una canción, hacemos un baile y así los levantaba de la silla y no estaban agobiados. Cuando los veía muy nerviosos, que no les salía algo o cualquier cosa, los levantaba y hacíamos un baile. Y Lourdes me enseñó la canción del Doraemon. ¡Qué buena! Pues sí, no fue mi hijo, ¿no? Fue Lourdes cuando yo tenía 20 años, ella debía tener 6 o 7 y ahora, claro, que tiene 27 y tiene la carrera terminada. Sí, vive en Girona. Sí. Bueno, pues esto. Y la canción del Doraemon de ella decía... Es que es tan bonita. Dice, tan de vols meus somnis, es fe sin realitat, es fe sin realitat, perquè en tinc un bon munt. Y la traducción es, tan de bo, vale, ya empezamos bien. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo muchos. Básicamente sería así. Y luego empezaba con los sueños. Lo decía, voldria poder volar pel cel blau, querría poder volar por el cielo azul. Os lo traduzco. Y luego venía Doraemon y decía, no. Aquest es el casquet volador. Este es el casquet volador, el casquito volador, el casco volador, como lo llamen. Y luego decían, tú siempre guañes, Doraemon. Me gustaba mucho la canción, era muy como muy así. El principio me gustaba mucho. Sí, tant de vols meus somnis es fe sin realitat, es fe sin realitat, perquè en tinc un bon munt. Mira qué mona. Oye, me gustas, María. María, que me gustas. ¿Que la dejamos así? Sí, o le ponemos otro más. A ver, que la quiero ver. María de Lao, que sí, la dejamos así. Me gusta, ¿eh? Está mona, está maja. Venga. Listo, la dejamos finiquita. A ver, Marieta, que te hago ya el primer pelo ahora, sí, chimpún. ¿Cuánto rato llevamos? ¡Uy! ¿Qué nos podría hacer el concierto? Paro aquí. Paro aquí. ¿Esto lo quito? Oh, reinas. Tenemos a María empezadica, muy mona ella. Mirar qué mona. María, que estás muy guapa. Venga. Me vengo a cantaros, ¿eh? Ahora os voy a cantar
con música. Con música. Música, maestro. Ganchi Daily, reinas, es que lo he probado antes y lo he borrado porque no se podía aguantar. No se podía. Y me estaba partiendo la caja de reír. ¡Tarán! Aquí tenemos. Es que tiro más hacia atrás, a ver si lo veis. ¡Es pequeñi! ¡Es una guitarrilla! ¡Es un ukelele! ¡Es una monada! Es pequeñi, de verdad. Es de palmo, lo cogemos así. Es una guitarra para enanillos, para gnomos. Espera, que me acerco. Me acerco con los pies. ¿Has visto? ¿Has visto qué maja soy? Bueno, pues. Vamos a disfrutar con esto. Está. No tengo ni idea de cómo se toca, pero es una guitarra y suena con potencia, ¿eh? ¡Traga, traga, tran! ¡Traga, tran! ¡Ay, calla, que no se ve nada! Me voy para atrás, o sea, la dejo para atrás, así. ¡Traga, tran! Es que me pongo en modo de esto. Y tampoco sé si va así o asá. Nah, así me es muy incómodo. Me es más cómodo así. Chafo las cuerdas. Claro, yo me sabía el do claro que tiene que tener las uñas cortadas. ¿Ves? Otra excusa para que tenga las uñas cortadas el niño. No chaf, no pisar. Es que hago cara de boba. Ya tenemos aquí el ukelele de reinas. Ya no os hago más el payaso, que yo ya lo hago de ameno. Es que es enanito. Y además no pesa, es una monada. Y además lo ha pedido en negro el compañero. Había uno en rosa. Sí, es un ukelele soprano. ¡Ah, sí están aquí las notas! Madre del amor hermoso, calla, que os voy a hacer la nota F. ¡Ah, ¡Oh, qué gracia! Están aquí las notas. A ver. Es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí, y solo tocar así. ¿Esto es una nota? Que sepáis que esto es una nota. Emociono y hago cara de emocionada. Dios, ya está, ya paro. Mi hijo diciendo: mamá, pero no lo saques sin afinar. Digo: pero que no veis que no tengo oído musical, es que van a decir que no sé qué. Pues total, que lleva un trastecito que se le cuelga con una pinza aquí y te dice si está afinado o no está afinado. No lo hemos sabido usar. Pues no, somos así de garrulillos. Bueno, sí, cuando me he cansado digo, yo me quiero ir a grabar. Uy, me quiero ir a grabar. Y el niño, pero mamá, espera que no está afinado. Yo soy más impaciente que él. Digo, pues sí, es igual. Si es para hacer el camellito. Claro, es que es buenísimo. Me encanta. Bueno, está desafinado, pero es guitarra. Yo me pensaba que sonaba más rollo luaus y. Porque es el ukelele, me suena más de por allí, pero suena en plan guitarra. Ay, no pararía ahora. Os voy a poner el piano otro día. Ya está, para. Pues sí, ya nos ha llegado el ukelele. Tanto que os he hablado del ukelele, aquí tenemos al muchacho. Cabecita de la Esther, ukelele, ¿vale? Es más grande el ukelele, no digamos tampoco. Barbaridades, gana la cabeza. Por Dios, gana la cabeza. Yo soy cabezona, yo. Hola. Ya está, ya paro. Pues en negro, estaba en marrón, estaba en rosa. En rosa, ¿eh? ¿Quién se compra un ukelele rosa? Pues yo, nosotros no. En blanco no quedaban y estaba en negro. Y mi hijo dice, pues negro, mamá, pues negro, hijo. Lleva esto, lleva una funda, lleva el afinador y no sé qué más lleva. Y hoy nos ha llegado.
y vamos a reírnos un buen rato. Con esto, ahora no pararía. Y ya está. Os quiero mucho, pasar buen viernes, nos vemos mañana. Y yo me voy a devolverle el ukelele al niño. A ver otra vez. Es guay. Pasároslo muy bien, reinas mías. Yo ya tengo distracción para todo lo que queda de tarde. Un besazo. ¡Disfrutar! Hacerme el favor de disfrutar. ¡Os quiere una barbaridad!